sé cuánto falta para que se acabe tu horario, ya te cansé. Ay, mi amor, falta bastantes horas. ¿Y Santa? Ay, ese viejo está... ¿Y te paga bien? Bueno, no que paga bien, pero no te damos regalía ahora de que la cosa está mala. ¿La cosa está mala? Ay, sí. Tienes que ponerte un chulito. Ay, ese es un vago, yo no sé, hermano mío. Mira ahí la carta. Vamos a poner una carta para Santa. Vamos a hacerle carta a Santa. Ay, las cartas. ¿Vamos a buscarla? Vamos, ven. Vamos. Es que no vamos a entrar a todos los chismes del país. Está bien. Aquí tienes, eso le mandó Santa. Eso es para Santa. Ah, ok. Gracias, Cándida. Gracias, gracias, Cándida. Siempre tan servicial. Bye. Vamos a leer la carta. Ay, qué fuerte esta carta. Se va a enterar Santa. Ay, qué fuerte esta carta. Ay, ¿quién es? Pero lo vamos a leer otra vez. Ay, esta Dios. Carta es de Hillary Clinton. Ay, ella va a esa mujer. No, la niña no entiende, está bien. Dear Santa. Ay, ¿es en inglés? Yes. Oh. Ya que me jodí en las elecciones presidenciales por hacerle trampa a Sanders y caer en el reality show armado por Trump. Oh. Y por cierto, barrió conmigo, te pido por favor alguna contrata en Dominicana. Así wow. Recupero mis chelitos y me retiro en Punta Cana, ya que con esos políticos nos robamos esos cuartos y, no ejecutamos nada, como tantas veces sí ha hecho gracias al hombre del maletincito. Yo quiero conocerlo, el hombre del maletincito. Ay, yo quiero ser tu mejor amiga. Por último, te pido no caer presa porque el FBI sigue jodiendo que ahora soy la comidilla del patio por estar juntándome con Margarita, quien por demás asaró mi candidatura. Sincerely, Hillary. If not, because I did not have sex with that woman. Eso no es como el marido de Hillary. Esa carta como que se mezcló como con otra cosa rara. Como con el marido. Ah, pero mira, esta carta es fuerte. Wow. Esta carta es... ¿Adivina quién? No, no sé de quién. ¿Quién es el mejor animador de la República Dominicana entera? No, no, no es ese. ¿Ese es Pachá la carta? Oye, oye. Oye lo que dice. La gente se está creyendo. Y me siento bien con eso, pero gordo. Tú tienes que ayudarme. Ya faltan como 3 meses para el soberano. ¡Oye! Tú sabes que yo no te pido nada, nada más que el soberano, que quiero y que me he portado muy bien. Oye lo que dice Pachá, ayuda a la gente, tanto que me tienen en la ruina, porque esos políticos prometen y prometen y después te sueltan en banda, igualito que Santa, hijo. ¿Tú crees que es fácil darme esos viajes, salir de la mega y de prisión para acá? Y eso nada más, mi soberano, que tengo a Hochi sofocado, aunque se haya ido para los domingos, mientras espero yo sigo con mi ánimo, ánimo, ánimo. Pero eso no como Francesca. Bueno, que Francesca le robó el coro al Pachá. Por eso fue que se pegó. Mira, no podemos seguir leyendo la carta de Santa. Nos van a descubrir. ¿Y qué hacen? ¿Nos votan? No, porque tenemos un igual aquí, tú eres loco. Ah, nadie me saca de la mega de Villa, está loco. Pues nada, seguimos. ¡En una vía! Ay, a mí se me desprendió el traje. ¡Ay, perdón!